Hola, me encuentro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Desde aquí quería comentarles algo. He llevado más o menos una semana acá en Ecuador y quería compartir con ustedes tres cosas que yo he visto y que me llamaron la atención. Por ejemplo, una de ellas es ¿qué es lo que enseñan en los colegios o qué es lo que han enseñado y qué le han dicho a los ecuatorianos acerca del Perú? Conversando con algunos ecuatorianos me decían que en las escuelas, en los colegios les enseñan que Perú les hemos quitado territorio a ellos. Y revisando el mapa y en realidad muchas ciudades, incluido Jaén, el mismo Iquitos, eso pertenecía o eso era la disputa con Ecuador. Entonces, esa parte, yo por ejemplo, si no la he estudiado, no lo he recordado. O sea, entonces, porque siempre cuando he tenido la oportunidad de conversar con unos ecuatorianos me decían, oye, pero ¿qué les hablan a ustedes en las escuelas? La verdad nos hablan poco, sí, que había una guerra en el 42, en el 95 y todo eso. Pero más allá no. Entonces ellos, más lo que nos hablan es la guerra del Pacífico con el tema de Chile, les conté, ¿no? Que a nosotros también nos quitó Chile en cierto territorio. Particularmente para mí era un poco nuevo. Pero sí, que desde el colegio les enseñaban a que los peruanos sí, había una guerra y que eran malos y que nos han quitado territorio y todo. El segundo punto que les quiero comentar es que Ecuador es un país dolarizado y es los dólares americanos, que me llama mucho la atención, ¿no? Si bien es cierto, es un país de habla hispana, o sea, español, y en todas sus monedas es el dólar americano, entonces está en inglés, ¿no? Las monedas, y eso es lo que me llamó la atención. Como un país de habla hispana, o sea, sus monedas son en inglés, ¿no? Y las monedas, por ejemplo, de 10 centavos, no tienen números, así que se leen, no tienen números, se tiene que leer. Y como la moneda de 10 centavos es tan pequeña que las letras, que tienes que leerlo con mucho cuidado. Así que si no ves bien, te fregaste, ¿no? Y la moneda de 5 centavos es más grande que la de 10 centavos. Es otra cosa que me llamó mucho la atención. La moneda de 1 dólar no tiene número. La de 50 sí tiene número. La de 25 también tiene número. Pero de 1, de 5 no tiene número. De 10 tampoco. Y el último punto que quería comentarles es que el combustible, el galón de combustible está acá a 1 dólar. Es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? En Perú lo tenemos en promedio de 12 soles, que serían más o menos 4 dólares, y acá está 1 dólar. Son cosas, bueno, que este país al menos tiene de así, de cosas interesantes. Gracias.